saludos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre psoriasis con motivo del Día Mundial de esta condición que afecta a ese órgano que cubre todo nuestro cuerpo, que es la piel, pero también tiene otras consecuencias en otras partes del cuerpo. Así que vamos a estar hablando con la dermatóloga, la doctora Eneida de la Torre, sobre la prevalencia de esta condición en Puerto Rico y a nivel mundial y también los tratamientos más adecuados. Con la licenciada Lisa Díaz, nutricionista, vamos a estar hablando sobre quizás el efecto de lo que consumimos, los alimentos, sobre la condición y cuáles alimentos conviene o no consumir para esta condición. Y también vamos a estar hablando con la doctora Ingrid Marín, psicóloga, porque por supuesto, esta condición tiene muchas consecuencias sobre el funcionamiento, la vida, las relaciones de la persona que la padece. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues, gracias. Comencemos con introducir el tema y describir lo que es la psoriasis. Así que vamos a comenzar con la doctora de la Torre para que nos hable sobre la condición. Muy bien, pues la psoriasis es una condición crónica de la piel, es una condición que sabemos que en los estudios en Estados Unidos demuestran que puede afectar alrededor de un 6% de la población. Realmente en Puerto Rico no tenemos estudios que nos validen esa información, pero sí, con los pocos estudios que tenemos, se ha demostrado que puede ser hasta más que en Estados Unidos, hasta un 6% de la población. Es bien importante que es una condición que es genética, es de su piel, no es una condición contagiosa. Es una condición que el paciente desarrolla por su predisposición genética y aparece como unas placas, unas pápulas enrojecidas que se ponen rojas en la piel, específicamente en el área de los codos, de las rodillas. Es bien común que afecte la cabeza, el cuero cabelludo, las uñas, las manos, los pies, pero tenemos también pacientes que tienen la condición ya moderada a severa, que lo que significa es que ya cubre más de un 10% de su cuerpo y pueden tenerlo en todo su cuerpo. Y tenemos pacientes que tienen la condición ya tan y tan severa que la tienen en todo su cuerpo. Es bien importante mencionar que la psoriasis es una condición que está asociada con otras condiciones, lo que está asociado con el síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir? El síndrome metabólico significa los pacientes que tienen presión alta, colesterol alto, están sobrepeso, diabetes. Así que la psoriasis es una condición que tenemos que también pensar que es una manifestación de cómo está el cuerpo internamente. Así que sabemos que los pacientes cuando tienen psoriasis no solo podemos tratar su piel, tenemos que concentrarnos también en referirlo, ¿verdad? Y que ese médico primario conozca de su condición y que esté controlada otras condiciones de la piel, de su cuerpo. Bien importante, los pacientes a veces se fijan, y yo les digo mucho, se fijan en lo que se ve la piel nada más, porque es lo que se ve, es lo que está por fuera. Y yo siempre digo, tienes que fijarnos lo que está por dentro, porque con la psoriasis yo puedo saber cómo están esos coditos, esas rodillas, pero yo no sé cómo está el corazón, y puede ser que hay una arteria tapándose, y eso no lo vemos a menos que usted vaya a su cardiólogo, a su médico primario. Así que es bien importante que el paciente sepa que el cuerpo es un todo. Y si esas condiciones sistémicas, que es la diabetes, el colesterol, la presión, no están controladas, la psoriasis tampoco va a estar controlada. La psoriasis cada vez está más asociada y cada vez salen más estudios que está asociado más con pacientes van a tener más riesgo de infarto, ya sea infartos del corazón, infartos cerebrovasculares. Así que el paciente tiene que saber que trata su piel, pero tiene que tratar todo su cuerpo. Bien. Otra cosa bien importante, el estrés. El estrés exacerba mucho la psoriasis. Así que el paciente sabe que cuando están en momentos que hay más estrés, como todos estamos viviendo ahora mismo, pues estamos viniendo y los pacientes están llegando un poquito más exacerbados de su condición. ¿Está bien? Algo también que quería mencionarte es que la psoriasis puede tener, desde como me mencionaste, el tratamiento, puede el paciente estar leve, que puede tener sus plaquitas, algo controlado que con cremas, algo que se puede controlar con inyecciones, tratamientos tópicos, pero cuando ya estamos hablando del paciente moderado a severo,
es un paciente que necesita ver un dermatólogo, porque hay una gama de tratamientos que le podemos dar, pero el paciente tiene que ser tratado por un dermatólogo. Siempre yo le enseño a mis residentes en la Escuela de Medicina de Bayamón, y que si el paciente ven que no está mejorando con las cremitas que usted le da, vaya, busque más allá, vaya a su dermatólogo. Muchas veces los médicos primarios nos pueden ayudar en dar ese primer tratamiento de cremita para ayudarlo, pero si la condición no mejora, hay muchas opciones de tratamiento que le podemos dar a estos pacientes y hay que ser agresivos, sabiendo que la psoriasis, como le dije, es una manifestación de cómo está nuestro cuerpo por dentro. Así que no solo verlo con cómo está la piel, sino que cómo está todo su cuerpo. Usted ya habló de factores y comorbilidades que pueden, ¿verdad?, agravar y que coexisten con la psoriasis, pero hay otros factores externos, digamos, pues lo que consumimos, el clima, quizás lo que llevamos puesto. Pues para la psoriasis, el clima lo que nos puede exacerbar es que el calor realmente, pues sí, puede causar más picor. El calor, si el paciente tiene las lesiones activas, el sudor puede sí exacerbar el picor. No podemos decir que es el sol, porque inclusive la fototerapia es uno de los tratamientos para la psoriasis, como yo digo a los pacientes. Cuando un paciente tiene una psoriasis moderada a severa, uno de los tratamientos es dar fototerapia. Y la fototerapia es una banda de luz solar medida que se da por un tiempo, ¿verdad?, específico para mejorar la condición. Pero sí, el calor puede ser un desencadenante de estos pacientes. También bien importante, además de lo que ya mencionamos que está asociado con otras comorbilidades, es bien importante entonces añadir la dieta. ¿Cómo podemos controlar nuestra diabetes? ¿Cómo podemos controlar todo eso? Pues modificando la dieta. Otra cosa bien importante es el fumar, el cigarrillo. A los pacientes de psoriasis le vamos a recomendar que deben evitar el fumar, porque sí está asociado también, no solo con sus otras comorbilidades, como es padecer de la presión, del corazón, todo eso, sino que también puede exacerbar la psoriasis. Claro, y ya que mencionamos, ¿verdad?, la dieta para controlar la diabetes, el colesterol y la alta presión, pues vamos a hablar con la licenciada Lisa Díaz, nutricionista, sobre cómo este paciente con quizás esta complejidad de problemas de salud, pues puede modificar su dieta, ¿verdad?, y alimentarse adecuadamente para mejorar su condición de salud. Correcto. Buenas tardes a todas. Y me encanta, ¿verdad?, las palabras que ha usado la doctora aquí presente, porque ella ha establecido realmente que esto es una cosa compleja. Y me encanta porque ella da énfasis en la alimentación o la dieta que lleva un paciente. Y es muy interesante porque estudios recientes demuestran y vuelven y enfatizan que esto es algo multidisciplinario. Y muchas de las personas que padecen de obesidad, como dijo la doctora anteriormente, lo que es la diabetes, hipertensión, colesterol, son personas que obviamente están más sensibles a padecer de este tipo de situación. Y sí, tengo muchos pacientes en la oficina que vienen con esta situación de la piel y yo les digo, miren, esto no es solamente problemas, obviamente, situación de la piel, esto lleva más de una cosa más compleja. Si controlamos situaciones como la diabetes y hipertensión, que son situaciones de alimentación, pues la piel es una de las cosas que se va a mejorar con el tiempo. Esas, muchas de estas condiciones, como habló la doctora, mejoran con la alimentación. El clima, como dijiste, te afecta, pero lamentablemente el clima varía. Pero la alimentación, comemos todos los 365 días del año. O sea que si tú aprendes a tener una alimentación más balanceada o sabes lo que tienes que consumir de acuerdo a tu condición, no la vas a cambiar porque lamentablemente la comemos todos los días. Hay estudios que han demostrado que si uno lleva una dieta un poquito más mediterránea, ¿a qué me refiero? Más frutos secos, más nueces, más pescado, más alimentos menos procesados. Y lamentablemente, bueno, por diferentes situaciones, ya sea obviamente económicas o desconocimiento, el paciente normalmente lo que consumen son alimentos que exacerban esa condición, como los que son grasas saturadas, harinas refinadas, muchos dictos de embutido, ¿verdad? Y estilos de vida, como ella dijo, lo que es el alcohol, el tabaquismo, estilos de vida de sedentarismo también exacerban este tipo de condición. También hay unos tipos de antioxidantes que ayudan a reparar lo que es la piel. Pero si uno mira los antioxidantes, ¿de dónde provienen? De los vegetales, de las frutas, zanahorias, o sea, este tipo de alimentos que es más mediterráneo. ¿Y qué tal suplementos, doctora, nutricionales y vitaminas? Pues mira, estamos hablando de lo que es el selenio, la vitamina E. La vitamina C, que es un antioxidante súper poderoso, tanto para lo que estamos pasando ahora en el COVID como para la piel.
pero si tú te aprendes a alimentar, ¿verdad? El suplemento quizá no es tan necesario. Esto es para personas que obviamente este tipo de alimento no es lo usual, pero sí lo podemos conseguir, o sea que hay opciones para que tu piel vuelva a regenerarse. Lo que pasa es que hay que ayudarla, tanto con estilos de vida como con la alimentación que estamos en, o sea, a diario. Claro, ¿y qué tal la hidratación? Mantener una hidratación adecuada. Muchas personas toman muchas bebidas carbonatadas, además de alcohol. ¿Qué recomendación hay en ese sentido? Mira, correcto. A veces la hidratación, la gente piensa que beber agua. Y el agua simplemente es un líquido que ayuda obviamente a mantener tu sistema, pues la vejiga limpia o el proceso de la orina. Pero tenemos que ver cuántos electrolitos o cuánta agua se retiene a nivel de célula o a nivel de hidratación. Y muchos pacientes me refieren, mira, tomo mucha agua, pero ¿cuánta de esa agua hidrata tu sistema? ¿Sabes qué pasa? Si llevamos una alimentación más balanceada, tenemos los electrolitos que nos sirven como de coenzimas o ayudan a ser precursores de deshidratación. Porque el agua realmente lo que hace, si tú vienes a ver la combustión del agua, no tiene nada. Realmente se va a basar en lo que tú comas como electrolitos para que suman. Este tipo de bebidas carbonatadas, como antes mencionaste, no sustituye normalmente tu hidratación diaria, no es que no las vayas a usar, tenemos que tener un balance. Al igual que el alcohol, la gente obviamente sustituye alcohol a veces si el alcohol deshidrata el sistema y la piel necesita estar constantemente hidratada. Muchas veces preguntan cuál es la hidratación perfecta. Se supone que cada ser humano, de acuerdo a su peso corporal, la mitad de su peso corporal lo divide entre dos y sea la cantidad de onzas diarias de consumo. Algo normal. Ahí entonces uno evalúa actividad física o otro tipo de situación. Pero para que la gente sepa, divida su peso a mitad y esa cantidad en onzas diarias de consumo. Ya usted mencionó, ¿verdad?, algunos de los alimentos más recomendables, pero pregunto si hay algunos que quizás en los pacientes con psoriasis pueda propender a ¿verdad?, promover reacciones alérgicas. Exacerbar es la palabra. No te preocupes, mira, los alimentos que son de tipo de harinas, los lácteos, los quesos, tienden a exacerbar mucho más lo que son problemas de piel porque creamos obviamente mucha más flema y no a nivel de sistema de sinusitis, sino unos flemas a nivel de cuerpo también, a nivel sanguíneo. O sea que este tipo de harinas, quizás el gluten, no todo el mundo es alérgico al gluten, pero el gluten tiende a ser una proteína en la orina que afecta significativamente lo que es la piel. Cuando tú le das a estos pacientes diferentes opciones libres de gluten, tú ves cómo esa piel se regenera, se mejora, se suaviza. Creo que la gente a veces se queja mucho de la rigidez de cómo se ve la apariencia en la piel. Tú sabes que ese tipo de harina, lo que es embutidos, alimentos altos en grasa, enlatados, preservativos, que lamentablemente pues tenemos que verlas, como yo digo, volver a las realidades de antes, de cocinar un poco más en los hogares, usar más alimentos naturales, más alimentos frescos, para poder activar con esa condición, tanto como lo dijo la doctora, trabajar con las condiciones existentes que muestran un síndrome metabólico que afectan tu psoriasis. Claro, y obviamente estamos hablando de la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Correcto. Y donde se refleja la psoriasis, lo que tiene unas grandes implicaciones, ¿verdad?, para la forma en que ese paciente se puede relacionar o las otras personas se relacionan con él. Hay estigma sobre la autoestima, debe ser devastador para muchas personas, así que me gustaría que la doctora Ingrid Marín, psicóloga, nos hable sobre el efecto, ¿verdad?, psicológico para los pacientes con psoriasis de esta condición. Sí, buenas tardes y bien agradecida por incluir el área psicológica en este Día Nacional de la Psoriasis. Y me gustaría empezar diciendo que la psoriasis no solamente es una enfermedad de la piel, sino también es una enfermedad emocional porque es devastadora para todos los pacientes que la padecen. Porque es devastadora porque primeramente una de las cosas que ellos tienen que manejar es el estrés para poder controlar el que estas lesiones se den con más frecuencia, que la condición manifieste sus síntomas. Y estamos en unos momentos donde el estrés en algunas ocasiones es inevitable, todo el mundo tiene estrés. Otra de las cosas es que al no haber una cura, un tratamiento que cure la enfermedad, las personas no ven como que hay una finalidad o que hay un fin para este tratamiento. Otra de las cosas que mencionas es el estigma. Las personas que padecen de psoriasis
sienten estigma porque pues las personas pueden rechazarlo, más cuando las marcas son, las lesiones son visibles en la cara, en el área genital para tener intimidad, sienten vergüenza, sienten rechazo, baja autoestima, tienen problemas para socializar. Y muchas de las personas que padecen de psoriasis lo que hacen es irse enajenando, irse alejando de los contactos sociales cuando tienen las lesiones bien expuestas por miedo a este rechazo y a sentir que su autoestima ya lacerada por lo que es la condición lo continúe o siga aumentando por el estigma de las personas que están a su alrededor que no necesariamente conocen que es una enfermedad de la piel. Claro, y que muchos no de estos pacientes no tienen... Tampoco. Y que no es contagiosa, exactamente. Muchos de estos pacientes tienen que recurrir a ansiolíticos, antidepresivos, para poder manejar la comorbilidad que tiene la psoriasis con lo que es la depresión. Por lo tanto, el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico debería estar incluido en los tratamientos que recibe el paciente psoriático, en adición a grupos de apoyo donde pueda identificarse con personas que tienen lo mismo que él. Hay estudios que reportan que la psoriasis tiene un impacto significativo en la psiquis y en el estado emocional del que lo padece. Síntomas como depresión, ansiedad, ataques de pánico, baja autoestima, todas estas cosas se asocian al paciente psoriático. De la condición. De manera que ese tratamiento debe ser un tratamiento que se complemente no solamente con el especialista, ¿verdad? El dermatólogo, el nutricionista o la nutricionista también, ¿verdad? El apoyo psicológico y emocional. Definitivamente. Es vital porque, como mencioné al principio, y mi punto de vista es que el paciente psoriático no solamente tiene una enfermedad en la piel, también tiene una enfermedad emocional. Y más cuando estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere verse bien, donde los medios sociales estigman una cara bonita, una cara sin arrugas, una cara sin marcas, donde se utilizan muchísimo los selfies, pues todas estas cosas, además al enfrentarse a un mundo donde no se conoce realmente lo que es la psoriasis, pues hace que esta persona se sienta rechazada o realmente sea rechazada. Así que tenemos que trabajar mucho a nivel emocional para trabajar con la aceptación de una condición que teniendo un estilo de vida saludable puede ser controlada y que la condición no controle el estado emocional del paciente, porque si hay ansiedad, si hay depresión, se activa la psoriasis y en adición de eso todos sabemos, es de conocimiento general, que cuando estamos muy estresados nuestro sistema inmunológico baja y no solamente la psoriasis se activan las lesiones, sino otras condiciones que puede tener el paciente. Pues es el Día Mundial de Concienciación sobre la psoriasis que se da en medio de una pandemia. Quería regresar con la doctora Eneida de la Torre sobre cómo ha visto, ¿verdad?, los casos y si se ha interrumpido el proceso y si ve algún tipo de agravamiento, ¿verdad?, con la pandemia, precisamente por toda la forma en que nos ha cambiado la vida y los nuevos estresores que tenemos por los cambios impuestos por la pandemia. Pues correcto. Al principio de la pandemia sí tuvimos un poquito de dificultad por el hecho de que había un poco el desconocimiento, ¿verdad? Todo esto de la pandemia, del COVID, estamos aprendiendo día a día sobre el virus. Y hubo un poquito de temor a estos pacientes que ya estaban en tratamiento sobre continuar o cambiarle el tratamiento. Igualmente muchos pacientes por el medio miedo a salir, pues no tenían sus recetas, pararon su tratamiento. Y pues todo esto llevó a que algunos pacientes se nos exacerbaran. Igualmente pacientes que habían estado tal vez por mucho tiempo con tratamiento de cremas que estaba leve, pues este proceso lo ha llevado a que su psoriasis se ha exacerbado. Así que lo más importante es buscar ayuda. Ya se ha demostrado que estos pacientes, los estudios demostraron que podemos continuar en sus tratamientos. Sí hay que tener cuidado con unos medicamentos en específico, y unos medicamentos en específico sistémicos se recomienda que cambiemos a unos que pues se ha probado que tienen menos efectos secundarios. Esas sí han sido las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología.
pero en general el paciente tiene que continuar su tratamiento. Mucha, con esta facilidad de la farmacia y la telemedicina que se pudo facilitar muchos de los tratamientos, pues sí logramos que los pacientes sí recibieran sus tratamientos, las farmacias estaban recibiendo las recetas de diferentes formas, y eso nos facilitó después mucho a que los pacientes pudieran continuar sus tratamientos. Licenciada Díaz, también la pandemia ha modificado, ¿verdad?, la forma en que estamos consumiendo, pero hay muchas personas también en el hogar quizás atendiendo mejor su alimentación. ¿Alguna recomendación para los pacientes con psoriasis para que aprovechen entonces, ¿verdad?, estas circunstancias y puedan hacer un mejor plan alimentario? Pues fíjese, a nivel nutricional, yo pienso que la gente ha aprovechado este tiempo de pandemia, ¿verdad?, en diferencia de lo que quizá una condición atendida en un médico, porque han tenido que quedarse en sus hogares y han tenido a veces que aprender a cocinar cosas, ¿verdad?, o alimentos que no cocían. O sea, que han tenido que darse la tarea de aprender y modificar ciertas cosas dentro de la cocina para mejorar. De hecho, muchos pacientes desde marzo para acá, ha habido un incremento en gente, aunque no lo crean, con más energía. Las condiciones en cuestiones han disminuido porque han tenido obviamente que consumir alimentos preparados por ellos, que antes era de 6 comidas a la semana, 5 las hacían afuera y 1 las hacían en el hogar. Era así visto a la inversa. O sea que ha sido positivo porque han dado la tarea de buscar una educación a nivel nutricional. Tanto que están encerrados y quizás no conocían y quieren conocer cómo hacerlo. Para entonces no empeorar la condición de salud, que no se atreven a ir a verla, a atenderse por el medio de del contagio. O sea que ha sido bien positivo. Yo lo que siempre les recalco es, mira, a veces no hay que usarlo todo lo fresco, porque ¿verdad? Económicamente a veces pacientes no pueden accesar a eso, pero si no pueden lo fresco, vamos a buscar los alimentos congelados, o sea, menos procesados. Yo hoy día existen hasta sitios donde pueden ir accesibles o llegar a tu hogar y llevárselo. Suplementarse es importante. Mira, no me lo puedo comer, vamos a suplementarlo, ya está la educación. Y de verdad que me encanta porque yo llevo 18 años en la profesión y he visto que durante años, ¿verdad?, cercanos, he visto que los doctores, gracias a la doctora, ¿verdad?, la dermatóloga, confían mucho en trabajar con grupos de profesionales donde cada cual ayude de su forma, ¿verdad?, donde conoce un poquito más del área a este paciente, y este paciente se ve más complacido, se ve la mejoría es mucho más rápida y, ¿verdad?, podemos llegar a las diferentes áreas tanto emocionalmente como médicamente. O sea que es importante interdisciplinariamente mezclar todas las áreas. Claro, y también es importante el apoyo, ¿verdad?, del núcleo familiar. Definitivamente. Así que me gustaría hablar con la doctora Marín sobre cómo puede hacer ese núcleo familiar para ayudar a estos pacientes que, según mis apuntes, el 80% sufre algún tipo de discrimen, ¿verdad?, ya sea en el trabajo, en el ambiente laboral o en el ambiente social. Pues, mira, a diferencia de las compañeras, los pacientes que yo tengo que padecen de depresión, de ansiedad y también padecen de psoriasis, tienen su condición de psoriasis más activa, se ven más visibles las lesiones por todo lo relacionado con la pandemia, por la incertidumbre, porque cuando van a salir, por lo tanto, es bien, bien importante el apoyo de la familia, el apoyo de todas las personas que están a su alrededor. Manejar las noticias, no estar todo el tiempo con los temas relacionados con la pandemia, no ver las lesiones y estarle mencionando todo el tiempo de qué fea tienes la piel, qué fea tienes la cara. A nivel de pareja, que la intimidad en el paciente psoriático, a veces por las lesiones la rechaza porque no quiere ser más rechazado, pues que esta persona refuerce las cosas positivas y que vea que eso solamente es una lesión en la piel y no necesariamente, eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la persona. Así que el apoyo de amigos y familiares es vital, sobre todo en unos tiempos donde estamos en un encierro, donde estamos todo el tiempo buscando cosas que hacer, que hay una incertidumbre en algunas áreas a nivel laboral, pues tratar de que el apoyo de la familia haga que la psoriasis no se exacerbe, ya con las condiciones que hay en nuestro medio ambiente es suficiente estresor. Ya lo creo, no sé si alguna quisiera hacer un comentario ya para ir cerrando este conversatorio. No sé si la doctora de la Torre quisiera añadir, sobre todo, ¿verdad?, en términos de esperanza, ¿qué tratamientos nuevos hay en el 2020 o qué se espera ocurra próximamente para mejorar la calidad de vida del paciente con psoriasis? Pues sí, quería mencionar varias cositas antes de contestarte
esa pregunta, quería añadir sobre la nutrición, como dice la licenciada, ¿verdad? Esto es multidisciplinario. Hay que decirle al paciente, esto no es solo la piel, esto hay que cuidarse, y yo no he visto pacientes más contentos después de sus resultados que han logrado mejorar su piel, pero a la misma vez han bajado de peso, están saludables, tienen energía, así que esto tiene que ser un complemento. Además de lo que mencionó la doctora, sí también hemos visto pacientes que las carnes rojas les exacerban mucho la psoriasis, uh-huh. Me gusta mencionárselo a los pacientes. En cuanto a lo que hablamos de todo lo que habló la doctora sobre el estrés, la depresión, quiero que, ¿verdad? No sé si es de conocimiento general, que inclusive en los últimos, yo trabajo con estudios de psoriasis, y en los estudios de psoriasis se está incluyendo una evaluación de un psiquiatra dentro del estudio. Así que para que vean lo importante que se ha asociado las condiciones mentales también y la salud mental del paciente con la psoriasis, ¿ok? Y por último, ¿verdad? En la psoriasis ahora mismo hay una gama tan grande de opciones para el paciente. De verdad que la psoriasis es un campo de la dermatología que ha avanzado muchísimo. Hay todavía, ahora mismo yo estoy trabajando en un estudio de una interleuquina 23, ya sabemos, ¿verdad? Lo que se llaman los tratamientos biológicos, que desde que empezaron los inhibidores de la necrosis, del factor de necrosis tumoral, que fueron los primeros que salieron, luego salieron la interleuquina, empezaron la interleuquina 12, los inhibidores de la interleuquina 17, son excelentes medicamentos, ahora están los inhibidores de la interleuquina 23, está recientemente para aprobarse una interleuquina que es también 17, pero trabaja de dos formas diferentes. Igualmente están los inhibidores de la enzima del Janus, que también están bajo estudio y también se han mostrado que son muy beneficiosos. Así que hay muchas opciones, y más que todo lo que queremos hacer conciencia es que un paciente que no tiene su condición de psoriasis controlada busque al especialista, busque al dermatólogo y busque no solo atender su piel, sino que también con su médico primario, sus otras condiciones, igualmente su salud mental. Así que esto es un todo. Eso es lo que queremos traer conciencia, de que la psoriasis puede mejorar, el paciente no tiene que vivir una vida miserable con su piel bien afectada, no es contagiosa, es una condición crónica que no se cura, pero sí la podemos controlar. Licenciada Díaz, unas palabras para los pacientes y sus familiares. Yo les exhorto a que busquen educación y ayuda, porque a veces, ¿verdad? Igual que nosotros las profesionales nos educamos constantemente porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Y siempre existen estudios nuevos y es verdad que para poderlos implementar, a veces el paciente piensa que la pregunta más mínima o más pequeña quizás es no se atreven a hacerla porque piensan que pues comen bien, ¿verdad? Porque lo he visto, se alimentan bien. Y a veces uno aprende cosas que no sabe y las implementa. O sea, les exhorto que busquen ayuda, se eduquen, porque esto es un estilo de vida, no para ahora. Porque tú puedes controlar tu psoriasis, pero tu alimentación va a seguir. Y lo importante es que tu estilo de vida y tus hábitos cambien para que entonces tengas una salud productiva y obviamente una calidad de vida mucho mejor para el futuro. O sea, no hay pregunta ni hay cosa más mínima. Les exhorto a que nos llamen y se comuniquen. Doctora Marín, sobre todo proveer algún lugar a donde puedan acudir los pacientes y sus familiares para quizás tener más orientación. Pues claro que sí. Lo primero que me gustaría es dirigirme a los pacientes y a los familiares y decirles que se atrevan a hablar de psoriasis, que se atrevan a hablarle a las personas sobre esto no es una enfermedad contagiosa, yo padezco de psoriasis, no hay que avergonzarse por eso. Eso nos puede ayudar mucho a bajar la ansiedad, a bajar el estrés, el orientar a las demás personas y la aceptación es importante. Visitar a su dermatólogo, como dijo la doctora, a su nutricionista, a los diferentes profesionales, y no tener miedo de ir a un psicólogo a poder expresar de cómo se siente, cuáles son sus miedos, cuáles son los estigmas de la sociedad, porque hablar es terapéutico. Buscar el apoyo de grupos de apoyo, valga la redundancia, donde hayan otras personas que también padezcan de psoriasis y puedan hablar de sus experiencias positivas y negativas, también ayudan a estos pacientes a poder manejar un poco la ansiedad que le trae la enfermedad. Es bien importante recalcarle a todos los pacientes que nos escuchan que buscar ayuda psicológica no es mala, ni buscar ayuda de psiquiatra, no lo buscan las personas que son enfermos mentales,
porque el hablar simplemente es terapéutico, así que es terapéutico hablar de nuestra condición y de cómo podemos manejarlo con el resto de la sociedad que no necesariamente conoce lo que nos está pasando. Pues muchísimas gracias. Nosotros también esperamos contribuir a través de este foro con ese conocimiento y ese empoderamiento, ¿verdad?, de los pacientes y sus familiares. Así que le pedimos que también compartan esta conversación con amigos, le den share y que nos sigan en las plataformas a través de las redes sociales bajo @revistaMSP, donde siempre estamos conversando sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Muchas gracias.